¿Qué lenguajes de programación vamos a utilizar? En este curso vamos a utilizar Python como lenguaje principal, lo vamos a hacer todo con él, y JavaScript para comparar cómo se hacen las cosas en distintos lenguajes. ¿Cuál es la idea? Que aprendiendo dos lenguajes a la vez, con uno de ellos como principal, los principios básicos de la programación, ya sea orientada a objetos, ya sea funcional, ya sea puramente imperativa, os queden claros. Y luego además un principio que me oiréis decir mucho, que es el principio de en mi casa se juega así, que es que a iguales planteamientos de dificultades o de problemas, Python las va a resolver de una manera y JavaScript las va a resolver de otras. A la hora de querer implementar la programación orientada a objeto, Python lo va a hacer de una manera que no es la más estándar en la industria y JavaScript lo va a hacer de otra, que tampoco es la más estándar de la industria. Sea, como Python y JavaScript son dos lenguajes de programación muy distribuidos, va a venir bien. Y además, también va a permitir que no seáis dogmáticos en cuanto a cómo hacer las cosas. Lo importante es que el cómo relativo. Normalmente los lenguajes de programación necesitan instalarse, pero eso nosotros no lo haremos en esta situación. Nosotros lo que haremos es utilizar un IDE.